Ante todo, muy buenas noches, jurado calificador, estimada señorita directora Doris Violeta Ruiz Espinosa, estimados profesores, profesor Edwin Ronda Rioja Lozada, alumnos y alumnas y público en general. Mi nombre es Nicole Xiomara López López y curso el cuarto año de secundaria. Hoy voy a declamar un poema titulado con el nombre Maltratada, una confesión de mujer, por el autor Mario Osuna Martínez. No la violencia contra la mujer, ella nos dio la vida. Nuestro deber es amarlas y respetarlas, cuidémosla. Cruel marido compañero, un ser ingrato e indígeno. Fui a vivir contigo porque te quería tanto. Me olvidé de hasta de quién soy, pero tu amor me ha fallado. No le hice caso a la gente, olvidé ya padres y hermanos, y fui como tonta detrás de ti a unirme en tu calvario. Has mancillado mi honra, me has mentido, me has negado, has abusado de mí y has hecho de mí un guiñapo. Muchas mujeres han muerto por culpa de sus tiranos. Lástima me da de ellas, ayer mismo fueron cuatro. Me sigues para matarme, sin recordar el pasado. Yo le di calor a tu cama y te di unos hijos sanos. Luché por nuestro cariño y te ayudé en tus fracasos. Perdoné tus faltas y cuando llegabas borracho a tantas de la noche te abrigaba en mi regazo. Te di lo que querías con el fin de no enfadarnos. ¿Dónde quedaron esos días? ¿Dónde quedó nuestro encanto? Ahora camino solitaria por un sendero angosta, llena de miedo, angustia, sin perdón y sin descanso. ¿Quieres acabar conmigo? Viéndome un bicho raro. Pero ya no te quedaré más. Déjame en paz, hombre malo. Quiero rehacer mi vida, pero no acabar en tus manos. Gracias.